El presidente de la ciudad, Juan Vivas, acompañado por la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu, se ha reunido este martes con la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, de visita oficial en Ceuta. Tras la recepción brindada en la Alcaldía Noble del Palacio de la Asamblea, el presidente ha aprovechado la ocasión para trasladarle a la representante del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la actitud de lealtad y responsabilidad que ha venido manteniendo el Gobierno de la ciudad en relación con los asuntos de interés estratégico nacional que afectan a Ceuta y, en particular, los relacionados con la migración y, por tanto, con la frontera del Tarajal. Además del presidente y la vicepresidenta primera, en la reunión celebrada en el Salón de Plenos, también han participado el consejero de Sanidad, Alberto Gaitán, la consejera de Servicios Sociales, Dunia Mohamed, así como los directores generales León Bendayán, Víctor Ríos, Lidia Ruiz y Mar Feria.